Aquí en Pica y Come, señores, y me da muchísimo gusto recibir a grandes amigos, a grandes cuates, a grandes que están haciendo en la música algo muy bueno. Así que les doy la bienvenida, señores, porque ya llegó con nosotros la nueva Jalisco Band a la batalla. Fíjate qué bien nos coordinamos, ¿eh? ¡Ay, papá! ¡Qué cosa! La nueva. Hijo, ¿no me haces nada? ¡Ah! Es que me está sacando la lengua la muchacha de allá. Ah, ya ves, ya ves. Oigan, qué gusto tenerlos por acá y que me cuenten porque ya andan pegándole con todo, ¿verdad? Así es, la pandemia nos agarró un poquito, ahora sí que desprevenidos como a toda la gente, pero ya estamos al 100, ya gracias a Dios, ya nos dieron luz verde, entonces ya estamos trabajando, gracias a Dios. Oye, ¿cuánto tiempo llevan como agrupación? Pues ya tenemos alrededor de 3 años. Ajá. La agrupación ya existía anteriormente desde los 90s. Ajá. Ya la agrupación, la Jalisco Band, existe desde los 90s. Ahorita lo que estamos haciendo es renovando el género tecnobanda y también a la banda. Por eso nos llamamos la Nueva Jalisco Band. ¡La Nueva Jalisco Band a la batalla! Sí, yo pensé que decía, ¡a la vivo, a la babo, a la sierra! Es que está muy buena, oigan, sí, señores. Sí. Oigan, andamos de promoción y ya vi que ahí en este video también sale muy cachetón y toda la cosa, muy guapa. Platíquenme de esta canción, ¿quién la escribió? Así es, de un servidor, Víctor Salazar, se llama Reina de mi Corazón. Mande. A sus órdenes, dice. Sí, esta canción va ahora sí que relatando a la mujer en toda la extensión de la palabra. Ajá. Habla de un amor, puede ser hacia una madre, una hija, esposa, o sea, es dedicatoria a la mujer, se llama Reina de mi Corazón, a eso se refiere la canción, y es escrita efectivamente de un servidor, Víctor Salazar. Oye, qué buena rola, ¿dónde grabaron este video, muchachos? Fue en Zapopan. ¿Acá en Zapopan? Zapopan, pero es un rancho muy escondido de ya al final de Zapopan, va para carretera Colotlán, ¿para qué lado? Ah, pues mira nada más, pues qué buena rola y qué buen video se aventan, mi Ana. ¡Ay! Ahí andan muy de coqueteo y toda la cosa, ¿eh? Oiga, próximas fechas y presentaciones, ¿dónde van a andar? ¿Qué van a hacer o qué? Vamos a estar, principalmente, vamos a estar recibiendo un galardón. Ajá. En la Ciudad de México. El día 18 de noviembre. Y ahí, saliendo de ahí, pues tenemos un evento para aquel lado, Chalco, para Barrio de Chalco. Ajá. Muy querido la banda allá de aquel lado. Y de ahí, nos quedamos en la misma Ciudad de México. No recuerdo el lugar donde está, Xochimilco. Okay. Es el 19. El 19. Y el 20 ya está casi confirmado también que vamos a estar todavía por ahí. Oiga, pero de todos modos hay que estar pendientes de las redes sociales porque ahí van a estar publicando absolutamente todo lo que van a hacer, en dónde van a estar, cuáles son las fechas y demás. ¿Dónde los encontramos en redes sociales? Está, para que no se confundan, nos pueden encontrar lo que es Jalisco Band. La nueva guión bajo oficial. En YouTube, todas las redes sociales, la nueva Jalisco Band tal cual, como la escuchan. Ahí está apareciendo en pantallas para que usted pueda buscarlos y seguir y que vea las presentaciones y demás. No me lo han dejado hablar, tú, el más chiquito, el más bebé. Bueno, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 28. Ya de chiquito no tiene nada, hijo. No, ya lo ves correteado. Ya alcanza el timbre. La tuba. Ya alcanza el timbre. Ya alcanza el timbre. No, mijo, ya hasta se le descompuso. Eso es lo bueno. Es que tiene que haber chiquillo. Sí, sí. Lo bueno de ser cumpleaños, lo bueno. ¿Tú qué tocas? Trompetista. Trompetista y también. ¿A qué le llamamos diferente? Es la palabra original. ¿A qué le llamamos diferente? ¿Cómo? Corneta. Pero la tocas. De los militares. La sabes tocar, ¿no? Nada más la mía. Y soplar. Oigan, próxima. Sí, claro. ¿Quién está escribiendo la próxima canción? ¿Alguien de ustedes? Ah, exactamente. Estamos promocionando una nueva canción. Ajá. Que también es. ¿Cómo estoy? También él es el autor de esa canción.
aquel tonto he sido yo, que hicimos colaboración con el vocalista de Espuela de Oro, Rodrigo. Así es que... Saludos. Así es que próximamente estamos por grabar el video para que no se lo pierdan. Aquel tonto he sido yo, es el nuevo tema que viene. Oigan, pues va a estar muy buena para que no se pierdan, porque la banda... ¡La Nueva Jalisco va a la batalla! La tiene usted para que estén muy pendientes de todas sus redes sociales y demás, y con todo el éxito del mundo, felicidades por el galardón que van a recibir. Gracias, gracias. Que bien merecido se lo tienen. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias a Dios, pues la gente nos ha estado apoyando muchísimo. Es difícil, claro. Pero gracias a Dios tenemos por ahí un público que nos apoya y pues sobre todo la bendición de Dios. Es correcto, así que ya lo sé. Pues sus nombres por último para que los ubiquemos rápidamente. Yo soy Mike Salas, soy primera voz de la Nueva Jalisco Band a la batalla. Yo soy su amigo y servidor, Eric Ferrusca, trompetista de la Nueva Jalisco Band, a la batalla. Jesús Salazar, Chuy Salazar, me conocen como el Montesino, vocalista de la Nueva Jalisco Band. Así es, Víctor Salazar, servidor, uno de los vocalistas y compositor de la Nueva Jalisco Band. De cabecera. De cabecera. Yo soy Augusto Carriles y soy el nuevo integrante y voy a estar cargándoles la trompeta. No, ya tengo servidor también. Es que por ayudarle, pues. Oigan, muchachos, pues muchísimas gracias. Me da mucho gusto recibirlos por acá, a seguir pegándole y dándole con toda la música, ¿eh? Sigue escribiendo. Gracias, no, pues muchas gracias por la invitación. Sí, me chivía. No, pues ahí está. Mejor dile que te siga pasando cosas malas para que sigas componiendo. Experiencias de la vida, oye. Gracias por la invitación, de verdad, gracias por la invitación. Ahí les esperamos que se metan a las redes sociales, que nos sigan a todas las redes sociales y muchas gracias por este espacio. A los de aquí y a los que están atrás. A Rox también, gracias Rox también por ese apoyo. Así es que tenemos Nueva Jalisco Band para rato. Es correcto y así va a ser, señores. Ahí vamos a estar muy al pendiente de todo lo que estén haciendo. Gracias por venir y gracias por estar aquí. Gracias, ¿eh? Gracias, un placer. Gracias.